ahí, señor. Estaba ahí, pero ya no hay nada, hombre, ni ahogado ni nada. Lo que sí huele es horrible. Hola, ¿qué le pasa? Nada, estaba ahí recostado. Algo se lo llevó. Intentó salir a pedir auxilio, pero no lo vi más. Póngase en serio, hombre. Te juro que estaba ahí. Yo lo vi, estaba aquí pasando. Aquí inexplicables. Es que fue así, se lo juro. Yo quiero hablar con ese tipo y esa cosa que sale del agua y se lo lleva. ¿Y no había nada de nada? Quiero decir, ropa, zapatos, no, nada. Los papeles. El agua estaba un poco agitada y había un olor a feo. ¿Y usted no lo soñó? ¿O no había bebido en ese momento? No, señor. Yo estaba de guardia, eso no se puede hacer. Mire, yo sé que es difícil de creer, pero les juro que yo vi eso. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Ayer? No, hace como unos 5 días. Si no vine antes fue porque estaba esperando que llegara la policía o alguien a preguntar por ese señor, pero nada. Más razones para creer que esto es producto de su imaginación. Te repito que eso no es así. Además, ¿qué necesidad tengo de inventarme todo esto? ¿Para que luego digan que estoy loco? Bueno, señor, no tenemos datos, no hay testigos, solo está usted, mejor dicho, no tenemos nada. Lo único que podemos hacer por ahora es averiguar en la policía si ha habido algunos casos de desaparición. Venga, ¿usted no se acuerda de cómo era ese señor? ¿Algún dato, por mínimo que sea? Más o menos. A ver. Alto, creo que cabello corto. Hola, amor. ¿Dónde estabas? Te estaba esperando. Roberto, fuiste a la revista a contar, ¿cierto? Sí, sí, yo sé que no querías que dijera nada, pero Adriana, es que no puedo dejar de pensar en ese pobre hombre. Sí, pero por él no te vas a arriesgar a perder el empleo. No, es que no lo hago solamente por él, lo hago también por mí, porque nunca me ha pasado esto. Ay, por eso mismo, amor. De pronto fue un sueño, alguna alucinación que tuviste. No. ¿Cómo haces turnos tan seguidos? Yo estoy seguro que fue así. Roberto, si sigues con ese cuento, la gente va a pensar que estás loco. Y vas a poder perder el ascenso y el empleo también. Tampoco, ¿eh? Claro, como tú nunca ves las consecuencias de nada, ¿y sabes qué pasa sin empleo? No nos vamos a poder casar como lo teníamos pensado. Estás exagerando. Ninguno de mis compañeros ha dicho nada todavía. Si no lo han hecho ahora, no creo que lo hagan. Sí, pero eso es porque Lucio no está. Espérate y verás cuando llegue. ¿Algún problema mientras no estuve? Pues afortunadamente no fue en serio, doctor. ¿Cómo así? Sí, es que el otro día cuando estábamos en la guardia, escuchamos que Roberto pedía auxilio en la piscina. Corrimos y cuando llegamos, el otro con una cara de susto decía que había visto no sé qué cosa, que era como un monstruo o algo así, que había agarrado a un hombre, lo había ahogado
y se lo había llevado disque al fondo de la piscina. Pero había alguien de verdad por ahí. No sé. Cuando llegamos no había nadie. Ni abogado, ni monstruo, ni nada. Todo estaba normal. Por Dios. Otra vez no. Cuando llegue Roberto, dígale que venga a hablar conmigo. Con mucho gusto yo le digo que venga, doctor. Porque mire, no hay derecho que le hagan a uno esos chistes tan de mal gusto. Y eso que está calificando para un ascenso, doctor. Permiso. ¿Roberto Molano? No, Molano no está de turno. ¿Cómo para qué sería? Mucho gusto, yo soy Tomás Cabal, de la revista La Séptima Puerta. Ah, sí, esa de las cosas raras, de los fantasmas, de los monstruos. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Roberto me comentó que... alguien o algo se llevó a un hombre. Lo ahogó, de aquí de la piscina. Ese Molano es muy pantallero. ¿Qué cosas? Eso no fue nada. ¿Quién sabe más bien qué se había fumado? Entonces usted no lo vio. No, yo no vi nada. Cuando llegamos no había nada. Entre otras cosas porque era un día de mantenimiento, igual que hoy, y no tenía por qué haber nadie por aquí. ¿Y qué horas eran? Pues eran como las 12 o la 1, más o menos. ¿Y qué? ¿Es que lo están entrevistando para que salga en la revista o...? ¿Esto para qué, ¿sabes? No, averiguando, a ver si sigo con la investigación. Dime una cosa, ¿el agua de esta piscina de dónde viene? Ah, sí, de una laguna que queda cerca. Pero mire, el agua es tratada con todo lo que se necesita. Todos los días se le hace un mantenimiento, se limpia con mucha frecuencia. Mire, yo no sé de dónde sacó Roberto que algo salió de ahí. Como que le quedó chiquito el trabajo, ¿no? Y ahora anda queriendo figurar que da miedo. No se me haga que usted sabe de qué le estoy hablando. Por ahí estuvo el periodista ese de La Séptima Puerta, preguntando todo lo que le ha pasado. ¿Mero? Sí, yo estoy hablando con él. Eso me preguntó de todo. Si no es por mí y lo dejo, se pone a preguntarle a todo el mundo si había visto cosas raras en la piscina. Menos mal que usted estaba por ahí. Y además de eso, ¿qué más tengo que saber? No, nada más. Solo que el doctor Lucio lo necesita en la oficina, pero ya. Y no va a ser para felicitarlo. Me imagino lo que le habrá dicho, que no se quedaba callado. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Y le adelanto una cosita, hermanito, que no le voy a decir nada bueno. Pues así no me crean, yo sé lo que vi. Mire, Roberto, usted debió esperarme antes de ponerse a hablar. El conducto regular es ese. Pero como usted no estaba, don Lucio. ¿Y qué le costaba quedarse callado un par de días más hasta que yo llegara? ¿Eh? Con todo respeto le digo que me parece que no lo puede manejar usted, don Lucio, por eso consulte. Mire, le recuerdo, señor Molano, que usted está aquí como agente de seguridad, no como ejecutivo que toma decisiones. Sí, señor. Su trabajo hasta ahora ha sido impecable, pero voy a tener que considerar otro nombre para el ascenso. Pero, don Lucio, yo vi lo que vi. ¿Es que usted no entiende? Mire, Roberto, si esos periodistas siguen molestando, usted y yo nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque si ese cuento de que algo ahogó a alguien y lo desapareció en esta piscina se sabe, eso va a hacer que la gente no vuelva por acá. Y si no viene gente, ¿cómo nos pagan? ¿Cómo le fue? Pues bien. Ahí averigué algunas cositas. Imagínese que el agua de la piscina la sacan de un lago cercano. Tienen planta propia, limpian de vez en cuando la piscina y que Roberto tiene un amigo muy envidioso. O sea que de monstruo y desaparecido nada de nada. Pues creo que no, porque los otros vigilantes no han visto nada de nada. Sí, buenas. Chica, a la orden. Perdón. ¿Qué podemos servirle? Sí, señor. Mire, yo me llamo Adriana. Yo soy la novia de Roberto. ¿Le pasó algo? No. Él está bien. Pero puede estar mal o peor si ustedes se siguen metiendo en ese asunto.
qué dice eso? Porque nadie le cree ese cuento. Y si sigue insistiendo, lo van a creer loco y lo van a terminar echando del trabajo. Entonces, ¿qué, Benítez? ¿Hacemos la primera ronda? Vaya, hermanito. A ver si aprende a ver cosas raras como este. Porque a mí no me venga con cuentos. Eso que usted vio el otro día fue porque se estaba metiendo sus buenos... Cuidado, Edgar. Cuidado con lo que dice porque se le está yendo la mano. No, tranquilo. Yo solo iba a decir que se estaba metiendo unos traguitos. Usted sabe muy bien que yo no tomo y mucho menos cuando se está trabajando. Con esas cosas no se juega. Así que no se exponga porque le puede ir mal, ¿oyó? Para avisar a mantenimiento que los lavamanos del baño de damas de la zona de la piscina están tapados. De los hombres también, Roberto. También están tapados los lavamanos, los sanitarios, todo está tapado. Benítez me dice que los caballeros también. Entendido. Avisamos a mantenimiento. Cambio. Esto va a ser por los jardines. Yo me voy a quedar en esta zona. Vamos. A la una en la zona de la piscina sin novedad. Central, aquí en la zona de la piscina tengo un hombre. ¿Qué pasa con los compañeros de fuera que están dejando pasar personal? Aquí por la zona de jardines no ha pasado nadie. ¿Auxilio, es él? ¡Es un fantasma! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí a estas horas? Te estaba esperando desde hace tiempo, desde que te vi. Me llamo Yanira. Ven conmigo. ¿A dónde? Tengo que hacer guardia. Solo tienes que seguirme. Pero... No se lo digas a nadie. No, yo no. ¿A dónde vamos? Contigo hasta el infierno. Roberto. 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 Roberto, mi amor. Mírame a los ojos, mírame a los ojos. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿El fantasma? Sí, ¿alguien más lo vio? Tú mencionaste un fantasma, pero por la radio dijiste que estabas viendo un hombre. Sí, era él. Estaba en la piscina, se me vino encima. ¿Él? ¿Quién? Pues el hombre que di que esa cosa se llevó. ¿Estás seguro que es el mismo que vio el otro día? Roberto, a usted ese fantasma se le presentó para mostrarle cómo se había muerto. Punto. No, esperen. Ese hombre no era fantasma la primera vez que lo vi. Era un hombre real de carne y hueso. Ayer sí era fantasma. ¿Y usted cómo está seguro de eso? Vea, hay fantasmas tan reales que la gente no se da cuenta sino hasta cuando ellos desaparecen. No, yo estoy seguro de lo que vi la primera vez. Y el hombre de ayer era un hombre muerto. Ok, digamos que sí. Igual nosotros hablamos con la policía. No han reportado a ningún desaparecido con los datos que usted nos dio.
¿Qué hacemos? Otra cosa. Su novia nos visitó. ¿Ah, y nos pidió el favor que nos siguiéramos con la investigación. Sí, nos dijo que lo creía loco, que no le iban a creer y que si nos seguíamos metiendo, lo iban a echar. Adriana se preocupa mucho por mí, pero yo no puedo dejar pasar esto. Es que fue muy real y yo nunca he sufrido de alucinaciones. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere que hagamos? ¿Investigamos o se va para un loquero? Pues sí, yo necesito saber qué es lo que está pasando. Lo mejor que podemos hacer es buscar antecedentes del caso. Estas situaciones no se dan porque sí. Esto generalmente tiene un pasado y una razón de ser. Yo me encargo de eso. Yo le averiguo todos esos datos. ¿Quieren café? Sí, gracias. Vea, yo creo que... tendré que volver por allá. Adriana. 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 ¿Qué, amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me has contado que te habías ido a la revista a pedirle a tu novia Jenny que lo investigara? Porque sabía que no te iba a gustar. ¿Ves? No me equivoqué. ¿A qué fuiste? Tú sabes muy bien a qué fui. Quería ver si habían podido averiguar algo, pero me encuentro con eso. Bueno, ¿y entonces ahora qué? ¿Vas a seguir con ese cuento que nadie te cree? ¿Y te vas a exponer a que la gente se burle de ti? ¿Que se van a burlar de mí? Ay, por Dios, Roberto. Cada vez es peor. Dices que ves cosas que nadie ve. Sufres de desmayos, dices incoherencias. Porque nadie estaba ahí conmigo para verlo. Yo te aseguro que es verdad, Adriana. Esa terquedad tuya te va a costar el ascenso que tanto has buscado. Porque el cuentico de que te estás volviendo loco ya anda por ahí. Son cosas de Edgar. Está pintado ese tipo. No, amor. No solo es Edgar. Puede ser cualquier otra persona. Ni siquiera yo sé qué pensar. Es que tienes que creerme. ¿Yo qué necesidad tengo de inventarme todo esto? Vas a poder perder hasta el empleo. ¿Qué dijo que vio? Esta vez fue el fantasma del tipo que vio la vez pasada. No es que para creerle semejante cuento. Yo creo que va a tener que mandarlo al médico. Mientras solo sea un fantasma. ¿Cómo así, doctor? ¿Por qué? No, por nada, por nada. Ah, doctor, mire. Allá está el periodista con el que hablé el otro día. Señor. Buenas. ¿Señor Parra? Sí, acérquese. Mire, le presento aquí al administrador, el doctor Lucio Castro. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo está? Tomás Cabal. Sí, 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 ya sé quién es usted. El señor Parra ya me había comentado su visita. A propósito, ¿puedo saber por qué tomó esa muestra? Sí, señor, no se preocupe que no es para mirar el grado de limpieza del agua, ni para publicarlo, ni mucho menos, no. Es para otra cosa. Si quiere, se la decomiso, doctor. No es necesario, Parra. Mire, el señor Cabal puede tomar todas las muestras que quiera. Aquí no tenemos nada que esconder. Ah, bueno, pues, muchas gracias. Precisamente yo quisiera hablar con usted algunas cosas, doctor. Gracias. Permiso. Mire, señor Cabal, voy a ser muy sincero con usted. El Centro Recreacional no está interesado en permitir que usted siga investigando nada en nuestras instalaciones. Sobre todo porque eso puede ser mala imagen. Señor Castro, no sé qué le habrá dicho su guardaespaldas. Pero mire, nosotros no estamos interesados en manchar el nombre de alguna persona o institución. Como sea, Roberto no está autorizado en pedirles a ustedes una investigación sobre nada. Sobre todo porque él parece que está desestresado y anda viendo cosas. No, es que precisamente Roberto quiere que se aclare todo esto. Y por eso llegó con nosotros. Yo quiero saber qué es lo que ha pasado acá, algunos datos sobre todo esto, para saber si es verdad lo que está pasando. ¿Y qué han averiguado hasta ahora? Pues la verdad no mucho.
¿Usted sabe si ha ocurrido hechos violentos en el pasado aquí en la piscina? ¿Tiene archivos? No, no, archivos no existen. Y aunque yo tengo tiempo de estar trabajando aquí, pues no, no hay nada que le pueda contar sobre eso. Bueno, yo de todas maneras quiero que a usted le quede muy en claro que nosotros no estamos buscando un lucro con esto. Solamente queremos ayudar a Roberto y no queremos manchar el nombre de su institución, ni mucho menos. Y usted es bienvenido, señor Cabal, siempre y cuando no perturbe la tranquilidad de los visitantes ni del personal de trabajo. Mejor dicho, pague y coma callado. Mira lo que encontré. ¿Agua de piscina? Ajá. ¿Qué es eso? Pues me llamó la atención que estaba en el borde. ¿Y sabe que huele como a feo? Uf, está baboso, tiene pelos. Va a tocar llamar al capo. Él los manda a analizar. Bueno, y ahora sí cuénteme lo que encontró usted. Bueno, pues entre averiguaciones encontré datos de gente que trabajó en ese lugar. Y hay un rumor. ¿Rumor de qué? Sobre una desaparición. Y preguntando la fecha más o menos por la que ocurrió esto, di con este documento. ¿De qué fecha es este? 1983. Misteriosa desaparición en centro recreativo. Ah, yo sí decía que tenía que haber algo. No, pero leía más abajo. A pesar de que se buscó exhaustivamente en el lugar, el cadáver nunca apareció. Algunas personas mencionaron que otro suceso similar ocurrió en 1962. Ahora hay que buscar si tomaron fotos de la época. Para mostrárselas a Roberto, a ver si reconoce a alguno de esos dos hombres. Ya decía yo que Lucio no me contó todo. Bueno, por lo menos, él debe saber sobre el último caso. Tomás, hay que investigar otra cosa. Es que no entiendo muy bien quién es el causante de esas desapariciones. ¿El fantasma que vio Roberto ayer o el espanto que vio hace 8 días? Roberto, los baños otra vez están dañados. Pero si llamamos a mantenimiento. Pues parece que no, están igual. Entonces no arreglaron nada. Espera un momentico, hermano. Para avisar por segunda vez que solicitamos mantenimiento en los baños de las mujeres en la zona de la piscina. Señorita, ¿qué hace aquí? ¿Usted no puede estar en este lugar? Pero si estaba esperándote, ¿por qué no vienes aquí conmigo? Que estoy de servicio, eso no podemos hacerlo. Yo sí tampoco puedo hacerlo, está prohibido. Por favor, sálgase. Qué prohibición tan tonta. Si nos vemos aquí a esta misma hora, tú sí me dejarías nadar, ¿cierto? Yo sé que tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero si no se lo dices a nadie, Robert. ¿Sabes mi nombre? ¿Te recuerdas? Sí. Y tú también a mí. Yo soy Yanira. Ven, quédate un ratito conmigo. No, no, no obedezcas. Huye, por favor. No, no, no. Aquí en la zona de la piscina, sin novedad.
Roberto, es que yo no puedo permitir que esto siga así. Es que ¿cómo es posible que usted saque su arma y se ponga a disparar así, sin ton ni son? Lo siento, Lucio, pero le juro que era un fantasma. Y no el mismo que ha visto, sino otro. No, necesito que vaya a evaluación médica. Es la tercera vez que ocurre y yo no puedo dejar que esto siga pasando. Por ahora, olvídese de su promoción. No, señor, yo estoy bien. Es aquí donde está pasando algo y usted no quiere creerlo, Lucio. Mire, si estuviera pasando, alguien más ya lo hubiera notado. Todas esas son fallas de seguridad que usted está cometiendo. Ah, no. Yo solo no soy el que estoy cometiendo errores aquí, don Lucio. Si va a regañar a alguien, regáñelo de la portería por estar dejando pasar gente. ¿Cómo así? ¿Es que está entrando gente? Sí. Anoche me encontré con una mujer y no es la primera vez que la veo. ¿Qué mujer? ¿Cómo era? No sé, muy hermosa. Estaba en la piscina eso de la una cuando la encontré. Luego desapareció, no la volví a ver. Y los de la portería no me dijeron nada, don Lucio. ¿Estás en líos? ¿Te van a suspender? Me dijeron que te iban a suspender, ¿es eso cierto? Mira, por favor, no me van a suspender. Pero lo del ascenso no... Quiere que vaya a evaluación con un médico. Por eso te insistí en que no dijeras nada. Pero bueno, un matrimonio también se puede hacer sin que a uno lo asciendan, ¿o no? Por eso es que te quiero. Mi amor, ¿y si le dices al médico que todo lo que has visto ha sido producto del cansancio? Pero es que lo que he visto es verdad. Ayer estaba otro frente a mí. Roberto, si vas con esa actitud al médico, te van a dejar encerrado. ¡No seas terco! Es que no tengo por qué decirle mentiras al médico. Yo vi un hombre ayer cuando entré a los baños a buscar a alguien. Me asusté y disparé. ¿A esa hora? ¿A quién? ¿A quién, Roberto? Una mujer. Se estaba bañando. ¿A esa hora? ¿Y cómo entró? Este era otro fantasma. Yo nunca había visto a ese hombre en la vida y ahí estaba frente a mí. ¿Cuál era la actitud que tenía? Quiero decir, ¿estaba triste? ¿Estaba furioso? Me pareció que movió la boca como cuando uno quiere hablar. No sé. Pero yo necesito que ustedes me ayuden. Esto ya me costó un ascenso. Roberto, mire estas fotos. ¿Usted reconoce a alguien de los que hay? ¿Es él? ¿El fantasma que vi ayer? ¡Era este hombre! Este es Alberto Córdoba. Desapareció de la piscina en 1983. Nadie sabe qué se hizo. Nunca más volvió a aparecer. Lo único que se sabe es que empezó a ir a la piscina muy seguido. Sí, que frecuentaba la piscina casi todas las noches. Desapareció y lo único que se encontró fue algunas cosas de él en los vestieres, pero nada más. Roberto, lo que yo creo es que este hombre se le está apareciendo para mostrarle lo que pasó. Lo que yo no entiendo es por qué empezó a ir tan seguido a la piscina. Bueno, a no ser que fuera aficionado a la natación. Lo único que sí sé en este momento es que tengo que ir a hablar con su jefe. Ese hombre desapareció de aquí hace 20 años. Me imagino que usted era un empleado en esa época, ¿cierto? No pensé que fueran a encontrar nada. No, es que eso no es todo. Otro caso parecido ocurrió en los 60s. Me imagino que oyó los rumores. Para abreviar, ¿por qué no me cuenta todo, señor? Mire, si me callé, fue porque no quise que esos cuentos perjudicaran el negocio. Pero veo que tarde o temprano todo se sabe. Claro, eso téngalo por seguro. ¿Por qué no me cuenta todo? Es que a mí me parece que esto es un caso cíclico. Ese hombre comenzó a venir muy seguido por acá. Yo atendía mesas. Me dijo que se estaba viendo con una mujer. Una mujer que venía a nadar. ¿Y usted tiene datos de eso? ¿Nombres? ¿Algo? Sí, sí, pero no recuerdo bien. Ese día que me contó, me quedé para ver si los veía. Fue cuando escuché algo. Algo en la piscina. Era algo que se movía, era espantoso. ¿Y usted le avisó a alguien? ¿A la policía? Sí, pero no me creyeron. Como no volvió a suceder, pues preferí callarme. Sí, Jenny, espantos que tengan que ver con agua, monstruos, animales o algo así.
Lucio admite haber visto algo parecido, pero es que eso fue hace mucho tiempo. Sí, pensó que nunca más iba a volver a pasar. Listo, yo me pongo en eso ya, Tomás, a ver si por ahí va la cosa. Bueno, listo. Con los datos que tengo de este señor voy a ubicar a algún familiar. A ver qué me dice. ¿Listo? Bueno, estamos hablando. Chao. ¿Y eso? ¿Para dónde vas? ¿No tienes turno? Sí, claro. Voy para allá. Deberías pedir cambio de horario. Ya llevas mucho tiempo en el mismo turno y me estoy aburriendo de no verte. ¿Cambio de horario? ¿Qué se te ocurre si con los nocturnos gano más plata? Así estoy bien por ahora. Me voy ya porque se me está haciendo tarde. Yanira. Sé que se te va a olvidar. No, yo siempre cumplo mis promesas. Y si me quieres de verdad, vas a tener que hacer lo mismo. Yo también las cumplo. Eso era lo que quería escuchar. Si no me en la zona que vigilo, va a ser peor después. No entiendo por qué no entro. Espérate aquí, bueno, ya vengo. Pero recuerda, no se lo digas a nadie. A mí no me venga con cuentos a decirme que usted no estaba ya metido. Además, ¿por qué no se reportó? No sé, mi radio debe estar mal, no escuché la llamada para el reporte. Señora, ¿qué está pasando algo? Usted estaba encerrado en el baño de señoras porque yo no podía abrir esa puerta. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿No será más bien que tiene una viejita ya metida? ¿O será más bien que se trajo a Adrianita? Mire que lo que le digo es cierto. Tomás, ¿qué es eso? El reporte de las muestras que le mandé al Capi. ¿Y? Pues mire, la primera dice que sí hay sedimentos de la laguna. Pero me parece raro porque ellos tienen una muy buena planta de purificación. De pronto está dañada. No creo, no
creo. Y la segunda dice que hay tejido humano en descomposición. ¿Piel de muerto? Y hablando con un familiar del señor Córdoba, me confirmó algo que me dijo el señor Lucio. Que había tenido un amor en un edificio llamado Laguna. ¿Y? Ay, Tomás, ¿eso qué tiene que ver con lo que me está diciendo? Pues que de pronto no era un edificio, sino efectivamente la laguna. Y allá es donde vive esa mujer o el ser que estamos buscando. Yo tengo una historia relacionada con eso, espérese. Ah, Jenny, es que la laguna tiene conexión con la piscina y de alguna manera esa cosa se pasa para la piscina. Hay una leyenda. Nadie sabe cuándo salió ni cada cuánto aparece. Pero habla de una especie de espanto que sale del agua y devora hombres. ¿Y por qué los devora? Según esto, los que revelan su nombre, se aparece como una mujer hermosa, los seduce y los mata apenas le cuentan a otros. ¿Y no dice cómo quitarse eso de encima? No, no, todo lo que he encontrado hasta el momento es que habla de que su sola mención a otra persona lleva a la muerte al que la ha visto, no más. ¿Por qué no te has acostado, amor? Cuando te toque ir a trabajar vas a estar muy cansado. Hay algo que quiero contarte. Ayer me encontré con alguien y tuve... No me digas, Roberto, que lo que noté ayer es cierto. Roberto, ¿tú tienes otra mujer? ¿Me has estado engañando? Te juro que fue sin pensarlo. Comenzó a ir, allá la conocí. Mira, Diana, lo siento, pero esto es más fuerte que yo. Con razón, tanta loción, tanta arregladita para ir al trabajo. ¿Quién es? ¿Trabaja ya? No, es una clienta. Empezó ahí, nos conocimos, estábamos hablando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Roberto? ¿Qué importa? No, a mí sí me importa, merezco saberlo. Y si no me lo dices tú, pues ya lo averiguaré. Yanira. Primero, no se reportó a la una. Segundo, lo encontré por los vestieres y la puerta del baño de mujeres estaba cerrada. Pero esas puertas no se cierran por dentro. Mire, no sé cómo hizo, pero le juro que estaba con alguien. Con una mujer, porque eso estaba todo nervioso. Disculpe, ¿están hablando de Roberto? Sí, ese amiguito suyo que está haciendo de las suyas aquí. ¿Él tiene otra? Quiero decir, si tiene otra mujer aparte de la novia. Otra que se está trayendo aquí. Porque yo no creo que sea Adrianita la que se preste para eso, doctor. Don Lucio, nosotros encontramos unos datos acerca de un espanto que está en la laguna. Nosotros creemos que eso es lo que entra en la piscina. ¿Cómo? ¿Por el agua? Sí, sí. Atrapa a los hombres. Bueno, pero tenemos que estar seguros de eso. Pero si Roberto fue seducido... Él tiene que ver con las desapariciones. Ay. Todo eso está muy bien, pero todavía no me han dicho nada sobre los fantasmas que estoy viendo y la otra cosa es que no sé qué tienen que ver conmigo. Roberto, ¿usted se ha estado viendo con una mujer? Bueno, se queda con una, ¿no? Está haciendo mi trabajo. A ver, Roberto, lo de los fantasmas no lo tenemos claro todavía. Solamente queremos saber si usted se ha estado viendo con una mujer aquí en la piscina. Pues sí, la he visto. Precisamente terminé con Adrián esta mañana. Es que nosotros estamos casi seguros que ese ser o esa mujer son la misma cosa. Y si usted sabe su nombre y se lo ha dicho a alguien, corre peligro. ¿Ustedes están locos? ¿Le ha dicho a alguien el nombre de esa mujer? Mire, si Tomás está equivocado, pues él después le pide disculpas. Pero si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no creo que por decir un nombre vaya a pasar nada. ¿Pero qué está pensando? Que nos deje vigilarlo hasta que aparezca. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Tienes que irte, Adriana. ¿Por qué?
¿Por qué no ha venido? Yo estaba afuera esperando, pero ya me cansé. Roberto, dígale a Adriana que se vaya. Ya va a ser la hora. ¿Y ese ruido qué es? ¿Usted también lo escucha? ¿Dónde está esa mujer? Allá, tienes que irte ya, por favor. Tienes que irte ya. Vete. Roberto, después de mucho rogar, ha vuelto con Adriana y se han casado, como ella quería. Los fantasmas solo querían avisar y romper el ciclo que por años permitió a ese ser espantoso vivir de los incautos que caían en sus redes. Nunca supimos cuál era ese ciclo, pero el revelar su nombre frente a todos le hizo perder su razón de ser. Tomás.